Hola, muy buenas. Vamos con el resumen de la 34ª jornada de la primera autonómica preferente de Castilla-La Mancha en su grupo primero. Partido entre el Mecobal Restaurante Europa Club Deportivo Valdepeñas frente a la Unión Deportiva Villamalea. Partido que es el último de la temporada 2016-2017, una temporada que ya ambos equipos la tienen adjudicada, el Valdepeñas que se mantendrá otra temporada más en la categoría de preferente, mientras que la Unión Deportiva Villamalea pues lamentablemente caerá a la primera autonómica. Y aquí tenemos al ganador del primer trofeo jugador más destacado de la temporada 2016-2017, Juanma Caballero. Y justo después de la entrega de trofeos comenzaba el partido en la Molineta sacando el Valdepeñas. La primera ocasión le iba a tener los visitantes, ese pase en profundidad de Álvaro para Nava, que no está en fuera de juego, le pega rozando la portería. Y a los poquitos minutos teníamos esta jugada de Javi Álvarez que se va de dos, finalmente recibe falta peligrosa para los de Morán. Falta que se dispone a lanzar el Valdepeñas, el rechace que le cae a Jero, le pega el bote, no llega el portero y es gol del Valdepeñas, el primero de la tarde. Y 4 minutos más tarde teníamos esta gran jugada del Valdepeñas, Rafa Cortés que la pincha, el pase en profundidad buenísimo para Iván, que ya corre el centro al segundo palo, y ese Juanma Caballero que mete gol, el gol que sube al marcador, el segundo para el Valdepeñas. El Villamalea que intentaba meterse en el partido y Álvaro desde muy lejos le pega, muy desviado. Otra gran jugada para los de Morán, ese Javi Álvarez que la presión hace que recojan el balón. Es un 3-3, Rafa Cortés que encara, Rafa Cortés que sigue, le pega, finalmente detiene el portero visitante. Y esta es una gran jugada de los visitantes, ese es Ángel para Álvaro, Álvaro que le pega, Alvarito que detiene sin problemas. Y esta es la jugada del gol visitante, ese es Borja, Borja que encara la frontal del área, le pasa para Javi, Javi que recorta, Javi que le pega y bate a Álvaro y es un gol que sube al marcador que acorta distancias. El Villamalea que insiste en esa jugada, sabe que puede sacar algo positivo de ahí, finalmente recibe falta dentro del área de Juanqui y dice el árbitro que es penalti, clara ocasión para volver al empate. Álvaro que le pega, Alvarito que adivina la intención y finalmente evita lo que era el empate. El Valdepeñas que reaccionaba, ese centro de Juan Carlos para la cabeza de Rafa Cortés que le pega, fuera. Seguían insistiendo los de Morán y en este caso era Iván el que tenía la ocasión, ese pase segundo palo y el remate en medio chilena de Rafa Cortés, el árbitro dice que es fuera de juego. El Valdepeñas que busca el tercero, ese pase en profundidad para Raúl, Raúl que pisa área, que encara el pase para Juan Carlos que le pega, el gol lo evita el defensa y finalmente se reclama penalti que dice el árbitro que no pasó nada. Y así llegábamos al final de los primeros 45 minutos con la pequeña diferencia en el marcador para el Valdepeñas de 2-1. Y daba comienzo la segunda mitad en la Molineta. Y la primera ocasión de la segunda la iba a tener el Valdepeñas con una jugada calcada, la del segundo gol, pase en profundidad de Rafa Cortés para Iván. Iván al segundo palo y ese es Juanqui que por muy poquito no llega a hacer el cuarto de la tarde. El Villamalea que buscaba el empate con esta jugada a balón parado, esa falta que saca al punto de penalti, el bote que llega justito Alvarito y evita lo que podría ser el segundo del Villamalea. El Villamalea que seguía insistiendo porque sabe que está un solo gol del empate, ese es Alejandro, pase en profundidad para Ángel que pisa área, encara, recorta el pase al punto de penalti y es Juan Marruiz el que evita la ocasión. Y ojo a la contra del Villamalea, es un 3-2, conduce Ángel, finalmente el rechace que le cae Alejandro, Alejandro que la centra, pega en un jugador del Valdepeñas, sale Alvarito por alto, finalmente en 2 tiempos se hace con el balón. Y aquí tenemos una gran jugada de nuestro jugador Juanma Caballero, que deja a 3 en el suelo, sigue encarando, va a pisar área, finalmente recibe falta, se pide penalti, que dice el colegiado que no, y aquí vemos en la repetición que efectivamente recibe el contacto en la pierna de apoyo, pero fuera del área. Falta que saca Juanma, alto. Clarísima ocasión para el Valdepeñas, pase en profundidad de Juanma Caballero para Juanqui, Juanqui que dice el árbitro que no está en fuera de juego, pisa área, le pega, mordida, finalmente Carlos se hace con la pelota. Y aquí tenemos la dura entrada que recibe Juanma Caballero de Javi, que llega muy tarde con los tacos por encima de la rodilla y es lo que le cuesta la tarjeta roja, el Villamalea, que se queda con 1 menos. Gran ocasión para el Valdepeñas, Raúl Roldán para Rafa Cortés que no está en fuera de juego, Rafa Cortés que recorta, le pega a Carlos, evita el gol del Valdepeñas. Y aquí tenemos el tercer gol para el Valdepeñas, ese rechace para Héctor Merino, Merino que encara a Pablo, se va de Pablo, encara al portero, le pega y gol para el Valdepeñas, el tercero para los de Morán.
Y justo minutitos después tenemos esta gran jugada del Valdepeñas. Ese es Iván en profundidad para Juanqui. Juanqui, el punto de penalti, llega Rafa Cortés y se adelante. Es el gol para el Valdepeñas. El cuarto y definitivo para los de Morán. Y así llegamos a los 90 minutos en la Molineta, final de esta última jornada de la temporada 2016-2017. Victoria para celebrar junto con la afición. Y bueno, desde el Club Deportivo Valdepeñas queremos dar las gracias a todos los socios, a todos los abonados, a todos los colaboradores, al excelentísimo Ayuntamiento de Valdepeñas, a Televaldepeñas, por supuesto, por emitir nuestros resúmenes en la cadena. Y en fin, a toda la gente, muchísimas gracias por estar esta temporada y os esperamos la siguiente con más ilusión. Gracias a todos. Pues buenos días, estamos con el entrenador del Club Deportivo Valdepeñas, Juan Carlos Morán. La temporada ha llegado a su fin y en este último partido hemos empezado como siempre dubitativo, pero han llegado esos dos goles que nos han dado un poco de tranquilidad para el principio. ¿Cómo lo ha visto? La verdad que no ha sido un partido bueno. Hemos tenido esos dos momentos puntuales de marcar dos goles casi seguidos y... pero ellos habían tenido dos ocasiones antes, ¿no? Los últimos partidos de casa no han sido buenos, la verdad no han sido buenos y bueno, pues hemos terminado la temporada, hemos acabado ganando y bueno, una alegría para la afición, pero el partido en sí no ha sido bueno, ha sido malamente despedido. El último cuarto de la primera parte es cuando más ocasiones ha tenido el equipo rival para meterse en el partido, sobre todo con el gol y ese penalti que ha parado Álvaro. ¿Ha sido por confianza de los jugadores o...? No es confianza, simplemente falta de intensidad. Ves pasar el balón, en vez de ir a por él, pues lo dejas pasar o siempre piensas que si no lo coges tú, lo cogerá el compañero que está detrás. Y cuando no tienes intensidad, no tienes intensidad, pero nos ha pasado igual en ataque. Es que mucha gente dice, no, la intensidad defensiva, no, la intensidad en ataque. Porque también tenemos que acertar en ataque, porque generamos muchísimas ocasiones y la última decisión que tomamos, la tomamos normalmente mal. Entonces, más que nada es falta de eso, de intensidad. Ya está, no es por dejadez, es que tenemos que darle un poquito más a esto. Ya te digo que todo esto también ha sido un poco por la situación y por el partido que... Tras salir del descanso, se esperaba que el equipo intentara echarse arriba para conseguir el gol de la tranquilidad, para que no pasara como otras veces en las que en alguna jugada aislada el equipo rival marca el típico gol del empate que tantas veces hemos visto esta temporada, pero no ha sido hasta el final cuando hemos conseguido esos dos goles. Sí, no, incluso nos han metido ellos atrás a nosotros. Yo desde donde estaba yendo la Rafa que saliésemos, pero nos estaban metiendo un equipo como le llamaría, con todos mis respetos, que los chicos han venido a jugar, a disfrutar del campo. Ellos se han venido a disfrutar y lo han hecho. De por sí han dejado tantos espacios que al final el resultado ha acabado 4-1. Pues como podía haber acabado 8-4, nosotros somos un equipo que dejamos los partidos muy abiertos y nos pasa lo que nos pasa. Entonces, ya te digo que ellos han hecho su partido, yo creo que ellos han disfrutado bastante más que nosotros. Y bueno, pues el tema de los goles, pues eso, pues Merino no está ni para jugar un cuarto de hora ni 10 minutos siquiera, entonces me pidió cambiarse para salir aunque fuese un rato, y pues, sale y a los 30 segundos que te cobra. Esto es el fútbol, no hay otra. Y lo queremos acertar en todo el partido, pues en 3 minutos, bueno, pues acertamos. Hemos elegido bien el dar el pase en profundidad a la carrera de Juanqui va atrás, le da Rafa y meterla. Pues lo que hemos hecho durante el partido, elegir bien la opción de gol, pues lo hemos hecho en los últimos 3 minutos. Pero es que somos así. No tenemos remedio. La temporada termina con 51 puntos, más o menos igual que la de pasado. En la clasificación estaremos rondando el séptimo o octavo puesto, en función de cómo termina la temporada. El balance general de la temporada es buena, regular. Tenemos un punto más que el año pasado, ¿y cuántos somos séptimos? Si el deportivo no gana, pues quedaremos igual que el año pasado, sextos y con un punto más. Pero pues quedamos séptimos con un punto más. Para mí, la temporada, muy regular. Yo no soy conformista y este año que me ha tocado vivir la temporada entera, creo que teníamos que haber estado como mínimo peleando esta última hora por los puestos de arriba. Esa es mi opinión. Por muchas circunstancias que rodea a todo en general, pues no ha sido así. Pero yo no estoy satisfecho. O sea, yo creo que hemos hecho una temporada, pues eso, pues
vamos a ver, llámala buena porque no has pasado apuros de descender, tal, no sé qué, pero mi objetivo no era ese. Quizá el ascender era muy complicado, pero sí estar peleando arriba hasta la última hora, eso es lo que yo pienso que podemos haber hecho, bajo mi punto de vista. O sea, el primer exigente soy yo. Entonces, a mí la temporada, digamos que no me voy satisfecho de la temporada. O sea, vamos, pero nada más. Bueno, pues esperemos que la próxima temporada empiece de mejor manera y podamos aspirar a hacer algo más que esta temporada. Y por esta temporada, pues ya hemos terminado. Muchas gracias. Ya no podemos hacer nada por esta. Gracias a vosotros y ya está. Los que estemos o los que estéis, ya veremos la temporada que viene. De acuerdo. Buenos días, estamos con el entrenador del Villamalea, Pedro Martínez. Y preguntarle sobre el principio del partido. El Valdepeñas ha empezado con dos goles en unos pocos minutos y el Villamalea le ha respondido bien con su gol y con ese penalti que le ha podido meter en el partido, pero lo ha fallado, bueno, ha parado el portero Valdepeñas. ¿Cómo ha visto? Bueno, un partido más o menos la primera parte igualada, salvo los goles que hace Valdepeñas, que son dos errores nuestros. Vamos, no debemos de cometer dos errores de exceso de confianza que, como a lo largo del año, pues nos pasa factura. Después pues, nos pita ese penalti, después hace nosotros el gol, nos podría meter en el partido con el 2-2, pero no tenemos la suerte de cara a gol y ni siquiera de penalti conseguimos, necesitamos muchas ocasiones para hacer goles. En la segunda parte, el punto de balón más o menos lo habéis tenido vosotros. Habéis estado la mayoría del tiempo en el área de Valdepeñas, pero parecía que no terminaban de acertar con la jugada que consiguiera meter ese gol y que os impulsara para esta segunda parte. ¿Ha sido la dinámica general de la temporada? Ha sido la dinámica, la falta de gol. Necesitamos, como ya te he dicho, muchas ocasiones para hacer gol y nos cuesta muchísimo. Es verdad que solemos mejorar las segundas partes teniendo posesión, pero también por lesiones y problemas físicos que hemos tenido también a lo largo del año, pues llegamos al final del partido bastante, bastante justitos. ¿Vale? Un banquillo justito también, con problemas físicos, entonces no podemos pegar ese último apretón para intentar llevarnos el partido, cosa que al final pues nos hacen otros dos goles. Culpa del cansancio y de la expulsión de nuestro jugador, claro, jugar con uno menos nos ha pasado totalmente factura. Bueno, pues los últimos dos goles han sido ya prácticamente el último minuto y en sí la expulsión no creo que haya influido demasiado. El caso es que para la temporada que viene el Villamalea intentará otra vez volver a la categoría. Bueno, no será el objetivo principal, será hacer un buen equipo, intentar estar lo más arriba posible, pero somos conscientes de que hoy por hoy nuestra categoría no es la preferente. Nos cuesta mucho en cuanto a nivel de presupuesto, es complicado. Entonces, pues intentaremos estar arriba. El club quiere siempre estar arriba, hacer un buen equipo y ser serios en la competición. Y el año que viene, pues intentará, por supuesto, estar lo más arriba posible. Pues les deseo mucha suerte y que nos veamos pronto de nuevo. Pues muchas gracias.